Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Foujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All, All for One, Teorías. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, de Adon, a Raival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 9: Redes. Estás bromeando. Mina es la primera en expresar la sorpresa. Él parecía un poco más grande con esa sudadera con capucha. Kirishima también está dispuesto a añadir y más intimidante a esa frase. Especialmente cuando descargó la electricidad verde de su cuerpo y se movió demasiado rápido para que el giro lo notara. Sí, lo hace. Responde Uraraka. Creo que en realidad está flotando un poco todo el tiempo para parecer más alto. Parecía una forma de abordar esa cuestión. Es súper amable, muy inteligente y su meta habilidad es terriblemente fuerte. Ni siquiera pudiste ver su pelea contra Oberául. Esas son cosas terriblemente fuertes. De repente, hay una nueva voz, femenina, en la habitación. Viene de una computadora portátil. Además, soy alquimista, encantado de conocerte. No vivo en la base, pero te apoyo con cosas. Hice a mano la armadura de Defiant Kun, entre otras cosas. Además, es absolutamente necesario que consigas algunas muestras del ácido de ácido san. ¿No está bien? Mina está un poco desconcertada por eso. ¿Quién es ese tipo de Oberaul? Pregunta Kirishima. Sabe que envió a Mustard tras ellos, por lo que probablemente también envió a los matones. Prefiere saber al menos algunas cosas sobre él. Jefe de la Yakuza local. Anuncia al chemist. Y un supervillano con una meta-habilidad comparable a la de Defiant. Puede volver a montar cualquier objeto que toque con las manos a voluntad. Toca el suelo y de repente te empalan con una estaca. Te toca y de repente te reducen a uno por cada centímetro desperdigados. Defiant luchó contra él una vez cuando intentábamos rescatar a una niña con una meta habilidad de la que él abusaba. Eso es súper varonil. Kirishima anuncia después de escuchar lo último. ¿Salvar a una niña de un abusador? ¿Uno tan poderoso? Puede que Defiant no parezca gran cosa, pero esto requiere agallas. Utiliza varonil como su único objetivo positivo. Mina comenta mientras pone los ojos en blanco. Una vez me dijo que mi baile es varonil y lo dijo como un cumplido. Reemplaza la palabra en tu mente con cualquier palabra que te parezca lo suficientemente gratificante y continúa. Uraraka se ríe. Alchemist también lo hace. Kirishima se sonroja un poco. ¿Por qué todos reaccionan así? Varonil es una palabra poderosa. Aunque sí, fue totalmente varonil. Añade la chica del portátil. Estoy de acuerdo con esa evaluación. Pero cuando Oberaul los arrinconó, perdió el control por un segundo y chispó por primera vez. Golpeó a Oberaul contra una pared con la fuerza suficiente para convertir la mitad de él en sopa. Afortunadamente o desafortunadamente, ese tipo simplemente reconstruyó su cuerpo para recuperar su plena salud en el lugar. Eso es lo que significa una meta habilidad terriblemente fuerte. Oh. Bueno, Kirishima entiende eso. Podría haber estado bien con ser maltratado hasta este punto si descubre hasta dónde llega su endurecimiento, pero, pocos otros pueden decir lo mismo de sí mismos. Y luego se asustó porque casi mata a alguien. Alchemist suspira. En serio, creo que es demasiado puro para este mundo. Hay un sonido proveniente de su lado. Kirishima no tiene idea de qué es. Oh. Tengo que ir. Dile que creo que conseguí algunos fondos para la red, suficientes para que puedas sobrevivir con algunos miembros más, incluso si no empiezas a ganar dinero tú mismo. Me tengo que ir. Entonces se cortó la conexión. ¿Eh? Shino Sosaki está feliz con su trabajo. Ella es una veterana de guerra. Luchó durante la Tercera Guerra Mundial. En primera línea, nada menos. Y adquirió muchas habilidades técnicas, todas las adquirieron cuando el GSDF se estaba derrumbando y había que reconstruir el equipo de trabajo con los restos que quedaban. Pero cuando terminó la guerra, comenzaron los despidos. A Shino no le sorprendió. Por otra parte, ella tampoco estaba particularmente interesada en permanecer en el ejército. Tanto ella como los amigos de su unidad querían vivir en paz y felicidad. Se dieron cuenta de que, con sus habilidades, convertirse en guardaespaldas debería ser una opción. Reunieron suficiente dinero para recibir una formación adecuada en ese campo. De alguna manera, de alguna manera, ella culpa a su primo a quien salvaron accidentalmente durante la guerra, terminaron llamando la atención de Industrias Atsume. Y luego, una vez más, de alguna manera, Shino no sabe cómo sucedió eso realmente, simplemente sucedió, se convirtieron en las niñeras de facto y guardaespaldas de Mei El temido duende del caos de la familia. Eran una de las pocas personas que conocían las peculiaridades de su vista. Los acuerdos de confidencialidad que sus padres les hicieron firmar al respecto fueron absolutamente aterradores. Podrían conseguirle guardaespaldas mejores y más costosos, pero rara vez salía de la sede de Industrias Atsume. Allí tenía un piso entero para ella sola. Así que era más cuidar niños que guardar espaldas, excepto en algunos casos muy raros en los que abandonaba su reino. Fue un trabajo relativamente tranquilo desactivar ocasionalmente algo a punto de explotar, nunca lo suficiente como para destruir nada más que su entorno más inmediato, y lidiar con algo levemente venenoso que Mei derramó accidentalmente. O dado de alta. Mucho mejor que la primera línea. Además, les pagaban mucho mejor, tenían muy buena atención sanitaria y perspectivas de jubilación anticipada. Es más, sus empleadores se comportaron muy bien con ellos. Los Atsumes eran gente agradable. Realmente no emitieron esas vibraciones de soy rico y por lo tanto estoy por encima de ti, que no sintió de Yotsubasis cuando los visitaron para algunas negociaciones comerciales. May fue una especie de excepción, pero solo hasta cierto punto. Ella tendía a no darse cuenta de su existencia, pero no era porque los tratara como parte del mobiliario o algo fuera de su atención. Es solo que a menudo se concentraba tanto en algo que dejaba de notar nada más que aquello en lo que estaba trabajando. Muchas veces hasta el punto de no dormir, a menos que la obligaran, no comer, una vez tuvo que darle de comer con cuchara mientras jugueteaba con algo, y no estaba segura de haberse dado cuenta, y, a veces, incluso sin ropa. Sus niñeras guardaespaldas intentaron aliviar ese problema, pero fue prácticamente inútil. Por otra parte, de vez en cuando, ella los escuchaba. Muy de vez en cuando. Y eso era más de lo que sus padres podían decir sobre cualquier otra persona. Pero entonces Mei comenzó a actuar de una manera extrañamente moderada. Dejó de olvidarse de ponerse ropa. Empezó a comer con regularidad. Mantuvo su frenético régimen de trabajo, pero Shiretoko juró que una vez la vio mirando algunos catálogos de ropa en internet. Y eso es extraño para alguien que probablemente sería enterrado con su mono de taller. El único tipo de ropa que Mei Atsume, ocasionalmente, aceptaba para sí misma. La idea de que ella se volviera realmente consciente de su ropa era bastante, ajena a sus guardaespaldas. Shino Sosaki está cada vez más preocupado. Pero antes de que cualquiera de ellos pueda hacer algo al respecto, la invitan, está bien, la empujan a, a su laboratorio y la propia Mei Atsume la confronta. Sosaki-san, tengo una pregunta. Ella anuncia con la expresión más seria que Shino jamás haya visto en ella. Eres una mujer, ¿verdad? ¿Debería sentirse insultada? Por otra parte, es Mei. Ella vive en su propio mundo y tiende a ser extraño. Entonces Shino simplemente asiente. Excelente. Mei le devuelve el asentimiento. ¿Sabes cómo hacer que un hombre se dé cuenta de que quieres tener hijos suyos? Oh, Dios mío, ¿qué acaba de decir? ¿Qué? Años de guerra urbana no prepararon a Shino Sosaki para enfrentar una locura de esta magnitud. ¿Recuerdas a esa persona que conocí en Musutafu? Mei responde rápidamente. Shino asiente. Chatora la acompañaba, pero Shino recibió el informe de él. Bueno, todavía estoy en contacto con él a través de internet, y llegué a creer que quiero tener relaciones sexuales con él. Shino balbucea algo en estado de shock, pero Mei no la deja convertir eso en algunas palabras reales. Teniendo en mente tanto la procreación como el disfrute mutuo. Pero no tengo absolutamente ninguna idea de cómo proceder con eso. Shino Sosaki no estaba preparado para lidiar con eso. No tenía pautas sobre cómo reaccionar ante tal declaración de sus padres porque en este punto todos asumieron que Mei no tiene absolutamente ningún interés en el sexo, las relaciones, etc todos reconocieron su genio y querían que ella hiciera realidad sus sueños de ingeniería tanto porque sus padres la amaban y porque ya era bastante rentable para ellos les consiguió un puñado de patentes incluso antes de alcanzar la edad adulta legal pero Shino no se dejó llevar creer que el verdadero heredero de industrias atsume sería su hermano menor ahora tiene siete años entonces por el momento ella era la heredera oficial una vez que él heredara todo el zaibatsu, ella sería relegada al trabajo de investigadora principal o algo así para las industrias Atsume. Permitirle diseñar y producir cosas en paz, sin tener que preocuparse por las finanzas. Ella, y esa era una creencia común, sería absolutamente una mierda como directora ejecutiva real. Entablar una relación se consideraba aún menos probable. Pero ahora resultó que Meiyatsume simplemente estaba esperando que el hombre adecuado volviera a centrar su atención en cuestiones tan mundanas como la vida amorosa. Y cuando sucedió, se sumergió con fuerza. Oh! Shinopark parea hacia ella un par de veces. Tratando de reconstruir algo parecido a una respuesta. Lo único que realmente le viene a la mente es un chiste que escuchó de Tsuchikawa, el que afirma que echar un polvo como soldado durante la guerra es algo simple, siempre y cuando no te quedes sin granadas paralizantes. Ella no comparte ese chiste con Mei. Ella se lo tomaría en serio. Bueno, un, vamos, Shino, puedes hacerlo. Te enfrentaste a cosas horribles durante la guerra, puedes enfrentarte a Mei y a Asume. Intentaste hablar con él sobre eso? Hmm, Mei parece considerar ese concepto durante unos largos segundos. Mi investigación sobre el tema sugirió que es una necesidad. El paso al sexo a menudo se retrasa decenas de capítulos si ambas partes se andan con rodeos en lugar de anunciar sus intenciones directamente. Mei Atsume leyó mangas romances. ¿Y ella los consideraba una fuente de información valiosa? Muy bien, está decidido. Voy a Musutazu. En tres días, más o menos, digamos, y voy a pasar al menos una semana allí. Muy bien, es hora de poner fin a eso. Mei, eso es, el duende del caos no le deja terminar sus palabras. Además, en caso de que quisieras advertir a mis padres o impedirme visitar a mi futuro esposo, me gustaría advertirte que he recopilado evidencia extensa y completamente falsa de muchos crímenes que tú y mis otros guardaespaldas cometieron mientras estaban al servicio de Industrias Atsume. Anuncia Mei. Desde defraudar nuestro dinero hasta robarme las bragas. La evidencia es falsa, pero convincente. Especialmente cuando yo, la chica loca, estaré junto a ellos. Después de todo, ¿qué interés tendría yo en mentir? ¿Y quién creería que tengo un amante secreto? Mei termina y le sonríe a Shino, como si estuviera completamente orgullosa de sí misma. Shino Sosaki es la primera persona en darse cuenta de que Mei sería una directora ejecutiva aterradora si alguien realmente la motivara de volver a ocupar este puesto. El mundo no está preparado para eso. Cierra la boca, calcula sus posibilidades de supervivencia y se rinde incondicionalmente. Al menos usa protección, por favor. Ella responde. La sonrisa de Mei no flaquea ni un segundo. ¿Él sabe lo de tus ojos? Se supone que eso es un super secreto. Sí. Mei rápidamente arruina las perspectivas a largo plazo de una vida feliz de Shino Sosaki. Se suponía que eso era una maldición secreta. Sus padres van a cortarle el cuero cabelludo a sus guardaespaldas por eso. Él también tiene una meta habilidad. Así nos conocimos. ¿Qué? Meta habilidad. Shino parpadea hacia su pupilo un par de veces. ¿Como tus ojos? Sí. Mei asiente. Pero el suyo es súper fuerte. Y tiene algunos aliados con meta habilidades. En realidad es un superhéroe. Le estoy proporcionando aparatos. He querido tener hijos desde que lo vi salvar a una niña de 6 años usando las cosas que inventé y luchando contra un supervillano real. Eso fue, creo que el término correcto es súper atractivo, ¿verdad? Ese día, la vida de Shino Sosaki dejó de tener sentido. Migori ya se despierta, todavía sintiéndose como un zombie. Pero un poco menos. También la superficie de la mesa se ha impreso en la mitad de su cara. ¡Oh alegría! Levanta la cabeza de su desayuno a medio comer y se pregunta cuánto tiempo perdió en una siesta. Ve al resto de la red, a excepción de Mei y a los dos nuevos rescatados conversando alegremente. Bueno, esto es bastante bueno. Luego los rostros se vuelven hacia él al ver que está despierto e Izuku se da cuenta de que no le gusta estar en el centro de atención de un grupo más grande de personas. Puaj. ¿Me he perdido algo? Él pide. Sol o algunas presentaciones. Uraraka decide ayudarlo. Nombres, meta, habilidades y griega. Un Mist mencionó que consiguió algunos fondos para nosotros, deberías preguntarle sobre eso más tarde. En realidad, eso fue bastante tranquilizador. De lo contrario, Izuku no tenía absolutamente ninguna idea de cómo mantener la red flotando. Tsuyu solo podía pescar una cantidad determinada de peces cada noche. Y la gente necesita más que alimentos, agua y electricidad para vivir. ¿Puedo volver a solicitar las presentaciones? Izuku se recuesta en su asiento. Su forma de dormir no era muy buena y su espalda protestaba por ello. Kirishima e Meta habilidad que endurece su cuerpo en un grado bastante impresionante y al mismo tiempo lo hace parecer como si estuviera hecho de piedra. Mina ha sido, capacidad de secretar y controlar ácido, con solubilidad y viscosidad según su deseo. Dos poderosas meta-habilidades con muchas aplicaciones. Además, ¿sigues buscando más superhéroes? Kirishima pregunta una vez que terminan las presentaciones. A Izuku le encanta escuchar estas palabras. Quiero decir, no estoy seguro de lo útil que sería. Mi meta-habilidad se siente mucho más débil que la tuya o la de Oberaul, pero creo que salvar gente es algo muy varonil. No te subestimes. Izuku dice con una sonrisa, cansada, pero intentando. Tu meta habilidad es poderosa. Overhaul es un partido terrible contra ti, al igual que yo contra él. Y a diferencia de mí, en realidad eres a prueba de balas cuando te endureces. Eso es un gran activo. Eso provoca una sonrisa tanto en él como en Mina. Incluso le da un cogazo con una sonrisa tipo te lo dije. Bienvenido al equipo, entonces. Izuku continúa. Simplemente descubre un nombre en clave. ¿Y tú, un, cuál es exactamente su relación? Novia. Mina responde. O es algo reciente o Kirishima está realmente enamorado porque en realidad sonríe cuando ella dice eso. En cuanto a mí, yo, simplemente no lo sé, de verdad. Mina, ¿quieres que lo sepan? Kirishima pregunta en voz baja. Si es muy difícil, entonces puedo. Ella niega con la cabeza y él se queda en silencio. Se lo diré. Ella volvió la cabeza hacia ellos. No, me gusta exactamente mi meta habilidad. Me hizo parecer, extraño, así que me aislé en mi casa. Entonces unos delincuentes se enteraron de mí, mataron a mis padres y me secuestraron. Pasé varios meses encerrado en algún sótano, disolviendo cadáveres y pruebas antes de derretir la pared y escapar. Kir me ayudó a esconderme y griega. Ella es interrumpida cuando Uraraka de repente se acerca sigilosamente y la abraza que Mina está claramente sorprendida. Yo también perdí a mis padres, no por mi meta habilidad, sino, la voz de Uraraka se apaga. Mina, sin decir palabra, le devuelve el abrazo. Luego ella llora. Puede que Uraraka también esté llorando un poco, pero Izuku no ve su rostro desde su posición actual. Mira a Kirishima quien se encoge de hombros. La conocía antes de que muriera. Él responde. Viajó a pie por varias prefecturas para encontrarme. Podría haberse visto y actuado diferente, pero seguía siendo Mina. Entonces la ayudé. Izuku decide que realmente le gusta y respeta a Kirishima e Igiero incluso más que antes de esa charla. Kirishima pasa unos minutos debatiendo sobre el nombre en clave del héroe. Finalmente, se conforma con Gargoyle. Lo cual, considerando su aterradora estética cuando está completamente endurecido, dientes afilados, garras afiladas, etc., es realmente apropiado. Llama a Mei para saber más sobre el dinero. Resulta que convenció a sus padres para que le dieran una mesada. Les dijo que tiene un pequeño proyecto secreto con el que quiere sorprender a todos, no es mentira, salvo la palabra pequeño, y que necesitaba algo de dinero para ello. La asignación mensual de Mei, según los cálculos de Izuku, era suficiente para que diez personas vivieran una vida sencilla. Mientras no pagaran impuestos, alquileres ni facturas. Pero por el momento no tendrían que preocuparse por la comida y la ropa. Tienen una charla rápida sobre las nuevas meta-habilidades. Mei está completamente exasperada por cómo el ácido de mina es casi con certeza una completa tontería química, considerando su capacidad para alterar sus propiedades a voluntad. Izuku comparte algunas ideas sobre el futuro equipo de Gargoyle. Mei le dice que el bebé 3, el equipo de héroe de Uraraka, está casi terminado. Luego anuncia que vendrá dentro de tres días. Con guardaespaldas. Quien, aparentemente, conoce la red, pero no se lo dirá a nadie porque me la hizo chantajear. Eh. Su madre estaba, protectoramente furiosa con él. Se está acercando al límite de lo que puede mentir. Mamá le dice en la cara que si no pareciera tan feliz con lo que estaba haciendo, por primera vez en años, en realidad, estaría bajo arresto domiciliario hasta su muerte de vejez. Ella pregunta. No tiene ninguna forma de esquivar las preguntas por completo, por lo que busca controlar los daños. Admite que ayudó a alguien a liberar a una chica del alcance de la Yakuza. Y que está tratando de encontrar a alguien de la policía dispuesto a defender a la chica en cuestión, no exactamente, pero sí lo suficientemente cerca. Él le dice que no le estaba contando todo eso porque le preocupaba que ella se preocupara. Y como ella casi se desmaya cuando escuchó la palabra Yakuza, tenía razón. Finalmente, termina de tejer su historia de portada. Su mamá lo mira en silencio durante unos largos segundos. Luego ella suspira. ¿Realmente te pareces a tu padre, sabes? Izuku se congela. Rara vez hablaba de él y estuvo esquivando todas sus preguntas durante años. Hace un año, finalmente admitió que fue solo una aventura de una noche y que ni siquiera sabía su nombre. ¿Mi padre? Él parparea hacia ella un par de veces. Espera, ¿no dijiste eso? Que fue solo una noche y que no sabía nada sobre él. Inko suspira. No eres el único que guarda secretos en esta casa, Izuku. Tu padre fue la persona más valiente y heroica que he conocido. Y es por eso que ahora está muerto y por eso vivimos aquí, lejos de miradas indiscretas. Mamá, eso es, él dice, pero ella da un paso adelante y le mete el dedo en el pecho. No te diré nada sobre él. Ella responde rápidamente. Se sacrificó para que pudiéramos escondernos. Sus asesinos todavía están ahí afuera. Este secreto muere conmigo. Pero sé cuánto de su deseo de ayudar a los demás lo heredaste. La única manera de impedirte hacer lo que estás haciendo es matarte. Entonces, eres libre de seguir haciéndolo. Sin contarme los detalles. Solo, las lágrimas brillan en las esquinas de sus ojos. Solo por favor, ten cuidado. Ya lo perdí. No quiero perderte a ti también. Ella llora. Izuku también llora. Eso parece ser cosa de familia. Izuku tiene muchas preguntas ahora. Pero Inko se niega a responderles, e Izuku no está seguro de querer saber qué esconde. Como si el día no estuviera lleno de acontecimientos, Mei le llama por teléfono durante la noche. Izu, tengo buenas noticias. Mei le habla desde el teléfono. La mente de Izuku midorilla se rompe. Izu cuenta como un apodo cursi, ¿verdad? Y una chica se lo regaló. Una chica bonita con la que pasó mucho tiempo, aunque principalmente a través de internet, recientemente. Su corazón virgen tiene problemas para tomarlo. Por otra parte, ella pertenecía a una de las familias más ricas del país. Y tiene problemas para imaginarla enamorada de alguien que no esté hecho de polímero sin metal. Entonces, sea lo que sea que se esté imaginando su tonto cerebro de adolescente, ciertamente no es una opción. Oh, eh, está bien. Izuku responde inteligentemente. ¿Qué noticias? Añade después de un segundo. Creo que establecí contacto con un grupo de metahumanos de Osu. Mei anuncia triunfalmente. Grupo de números comparables a la red, pero creo que les ganamos en financiación, experiencia de combate, etc. Oh. Oh. Eso es brillante, Mei. Él responde. Luego se congela de repente. A menos que sea una trampa. Un poco temprano para otro movimiento de Oberaul, pero otra vez, ¿quién sabía cómo funcionaba exactamente la mente de Chisaki? Bueno, no les dije nada confidencial. Mei responde rápidamente. Sin embargo, parece estar preocupada por la sugerencia de Izuku. Hice una reunión con ellos. En cinco días aunque probablemente debería ser muy cauteloso Ese es el secreto del cuestionable éxito de Izuku Midoriya como superhéroe. Él siempre es cauteloso, a menos que haya alguien que necesite ser salvado frente a él. A la mañana siguiente recibe otra llamada telefónica. Esta vez, sorprendentemente, es la policía. O, para ser exactos, quien consiguió el teléfono que le entregó a ese detective. Eh, corre de regreso a su habitación y luego lo recoge. Aunque en secreto está muy feliz de que Mei haya instalado un programa de alteración de voz en su teléfono porque dejó su máscara en la sede de la red. ¿Sí? Habla el detective Tsukauchi del departamento de policía de Musutazu. Izuku decide que la voz le resulta vagamente familiar. Creo que nos hemos conocido en cierta azotea. Ah, ese. Sí, así lo creo. Izuku responde con calma el software de alteración de voz suaviza su voz, asegurándose de que el policía no sepa lo nervioso que está el superhéroe. Entonces, ¿encontraste a alguien dispuesto a hablar conmigo al respecto? Sí, lo hice, responde el detective. El superintendente Aizawa Shouta desea reunirse con usted y me pidió que lo configurara. Superintendente la alteración de la voz no pareció ocultar una pizca de decepción, al menos a juzgar por el hecho de que el detective lo captó de inmediato. Los altos rangos de la policía han estado desordenados desde la guerra. Responde el detective. No explica las razones de eso, pero Izuku es dolorosamente consciente de ellas. ¿Y por qué Tsukauchi prefiere no hablar de ello? Puede que técnicamente sea solo el jefe de la comisaría, pero es el jefe de la policía aquí en la ciudad de Takoba aunque es más bien una situación de primero entre iguales. Esto probablemente explica por qué la policía estaba demasiado desorganizada para entender el trato entre superhéroe y supervillano. La guerra diezmó a la policía. Especialmente una vez que el frente pasó por encima de ellos. Luego algunos policías intentaron sabotear el gobierno de ocupación, y muchos fueron fusilados. Algunos cooperaron con demasiado entusiasmo y fueron fusilados o despedidos deshonrosamente una vez que la marea cambió y la República Popular China se retiró de Japón. El gobierno estaba tratando de reorganizar todo, pero todavía era un caos total. Demasiadas personas fueron ascendidas demasiado alto porque todos los que estaban por encima de ellos en las filas murieron o fueron despedidos. Las bases de datos estaban en ruinas. La gente seguía acusándose unos a otros de lo que habían hecho durante la guerra. La financiación también era un desastre, especialmente con la economía cayendo en paracaídas, el mundo entero estaba en una recesión económica masiva y se notaba. Izuku estaba casi seguro de que había distritos locales que conocían los superpoderes, ya sea porque tuvieron un encontronazo con un supervillano o porque tenían un superhéroe local amigable. Pero no lo informaban a los superiores, ya sea porque no confiaban en ellos, tenían miedo de perder su activo de superhéroe o porque tenían miedo de que se rieran de ellos. Qué maldito lío. Finalmente, programa una reunión con ese compañero de Aizaba en una semana. Tiene un calendario bastante estricto para el llamado, entre tanto. Capítulo 10: Habilidades sociales. Meiatsume estaba claramente de muy buen humor. Mientras tanto, Shino Sosaki estaba de muy mal humor. Llegaron a la ciudad de Takoba a través de un tren, todo para mantener el perfil más bajo posible. Tampoco se veían bien. Un poco de tinte para el cabello y una breve visita a un estilista hacen maravillas. Eso fue lo mínimo que Shino le obligó a Mei para poder aceptar la salida. Maldita sea, ser expulsada del trabajo, si hay gente con superpoderes corriendo por ahí, tiene que mantener a Mei a salvo. Llegan a Takoba. Encuentre un hotel con estándares decentes. Alquilar una habitación. Haz que los guardaespaldas restantes, Tsuchikawa, Shiretoko y Chatora, se queden allí por el momento, están allí para formar un grupo de rescate si algo sale mal. Luego se cambian de ropa y se ponen algo muy, local. Lo único de lo que Mei se niega a desprenderse es de una mochila. Está su computadora portátil y otras cosas que Shino no quiere saber. Luego ella y Shino parten hacia el aparente lugar de encuentro. Y aquí es donde el mal humor de Shino cambia de normal a extraordinario. Porque me olvidó mencionar que sus amigos metahumanos están escondidos en un distrito abandonado. Edificios en ruinas. Desolación generalizada. Silencio intimidante. No es que esos lugares estuvieran completamente abandonados, Shino sabía que algunas personas solo querían pasar el rato donde nadie los miraba. Aún se sentía como si estuviera de nuevo en primera línea. Recuerdos terribles. Ella seguía estremeciéndose al azar, sospechando un ataque. Pero no llegó ninguno. Finalmente, llegaron a un edificio. Parecía relativamente bien conservado, pero la única característica que realmente destacaba era que todas las ventanas estaban tapiadas desde el interior. Shino estaba a punto de decirle a Mei que diera un paso atrás, no la dejaría entrar a un edificio antes de ella, maldita sea, pero la puerta se abrió de repente frente a ellos. Niño de pelo verde. Ese chico de pelo verde, considerando el repentino chillido que Mei dejó escapar. ¡Puaj! Esto va a ser un dolor. Shino Sosaki no estaba segura de lo que esperaba cuando escuchó a Mei afirmar que había otras personas como ella y que estaban a punto de conocerlas. Por mucho que los ojos de Mei fueran únicos, bueno, era solo el equivalente de un microscopio y binoculares. Una mira también, cuando cerró uno de sus ojos. Nada tan impactante, considerando todo. Mei, por supuesto, no le dijo absolutamente nada de antemano. Como resultado, Shino terminó completamente sorprendido al estar en presencia de. mitad humano, mitad rana, con una mirada bastante intensa y extraña. Un joven que podía endurecerse hasta el punto de ser completamente a prueba de balas, a menos que usaras balas anti-blindaje, o eso sospechaban, y al mismo tiempo parecía un demonio de piedra. Mujer joven que podía secretar y controlar ácido a voluntad, mientras lucía, bueno, un poco extraña. Chica con una pistola que podía manipular la gravedad de todo lo que tocaba. Un chico de pelo verde que, según las apresuradas presentaciones de May, podía levantar un coche con la mente o aplastar a un villano hasta convertirlo en una pasta roja. Al menos parecía realmente asustado cuando ella anunció esto último. La única pregunta en su mente era cuánto tiempo le tomaría aplastar a May, y la respuesta probablemente se contó en horas, no en minutos, considerando la nueva determinación de May de echar un polvo. La estaban despidiendo muchísimo por esto. Por otra parte, May tenía toda la razón en su decisión de seguir investigando el negocio de las meta habilidades. Sus padres llegaron a creer que se trataba en su mayoría de habilidades relativamente débiles y decidieron que el riesgo de ser condenado al ostracismo por su singularidad supera los beneficios potenciales de la exploración en ese campo. Considerando la variedad de poderes que Shino vio en esta misma sala, Atsumes estaba extremadamente equivocado en esa evaluación. Podría haber sido soldado y, por lo tanto, su mente se concentraba únicamente en aplicaciones militares, pero, maldita sea. Hubo muchas aplicaciones militares. Y probablemente también muchos civiles. Mei se mantiene en fila durante unas tres horas. Una vez que todos se conocen adecuadamente, la parte en la que ella es la heredera del Zaibatsu aún está oculta, pero parecen aceptar el hecho de que ella no puede compartir sus antecedentes con ellos todavía. Decide que necesita un momento con Izuku. Mi gorilla y lo empuja escaleras arriba. Shino está casi seguro de que no será un momento. Celebra el inevitable final de su carrera de guardaespaldas mostrando algunos trucos de defensa personal a los niños que tienen delante. Mei lo lleva de la mano hacia arriba. ¿Dónde está tu habitación? Ella le pregunta. Hay algo un poco extraño en su voz, e Izuku está realmente confundido acerca de toda la terrible experiencia. Oh, él está súper feliz de verla, incluso si está bastante preocupado por la parte en la que ella vino con un guardaespaldas, solo está actuando un poco extraño. Él le dice a ella. ¿No debería preguntar dónde está su habitación? Ella abre la puerta, lo empuja hacia adentro, entra detrás de él y cierra la puerta. Es un espacio bastante vacío. Hay una cama, hay un pequeño armario con algo de ropa, está su escritorio donde descansa su computadora portátil cuando termina trabajando en ella aquí, además de su equipo de héroe. Está cuidadosamente empaquetado en un rincón de la habitación. Eh, May. Pregunta, todavía un poco preocupado. ¿Qué pasa? Izu. Ella dice, y él se congela un poco. Hay un agradable cosquilleo en su columna cuando la escucha decirle eso a la cara. He decidido hacer un anuncio. Un, ¿está bien? ¿Pero por qué solo él? Quiero tener sexo contigo. Ella anuncia con una cara completamente seria. ¿Qué? ¿Qué? qué se las arregla para pronunciar después de unos segundos de silencio impactado. El sexo es un acto durante el cual dos o rara vez más personas, me comienza a decirle la definición. Lo interrumpe rápidamente. No. Él no quiere saber cuál es su definición de eso. Quiero decir, ¿qué trajo esa idea? Oh, vine preparado para esa pregunta. Ella le sonríe y saca varias páginas a cuatro de texto impreso por computadora. Incluye viñetas. Izuku quiere salir volando por la ventana, encontrar una piedra, meterse debajo de ella y no dejarla hasta morir de deshidratación. Está sonrojado furiosamente. Una chica, una chica bastante hermosa, acaba de ofrecerle eso. Él, parcialmente contra sí mismo, toma el papel y lo ojea. Puede sentir que se pone cada vez más rojo con cada viñeta. La lista de razones de Mei es bastante amplia. Desde su personalidad y el hecho de que él es una inspiración genuina para sus inventos, que ella realmente puede interactuar o en un nivel más o menos igual, algo que encuentra extremadamente raro entre la gente de su edad, hasta el hecho de que su agradable, su cara, su inteligencia y sus claras habilidades de liderazgo, que son signos de que su genética es una valiosa adición a la de ella. También hay una parte en la que describe, bastante vívidamente, lo que siente cuando lo ve salvando personas mientras usa a sus bebés. Casi se desmaya cuando lo atraviesa. M. May. Tartamudea cuando termina de leer el expediente. Yo, un, es un honor que me veas bajo esa luz, pero, tu familia es, ella se encoge de hombros y lo interrumpe. Oh, por favor, ya abandonaron la idea de que alguna vez tuviera una relación con alguien. Ella dice con confianza. Lo más probable es que no eré de la empresa y solo seguiré siendo investigador y desarrollador porque saben que soy bueno en eso. Pero sé que desearían que encontrara a alguien con quien estar, a pesar de todo eso. Y a estas alturas. Mientras dicho alguien sea un ser humano de la edad adecuada y sin antecedentes penales, no se inmutará. Izuku decide intentar salir de otra manera. Está, está bien. Pero, respira hondo. No creo que solo, solo, un, ese sea lo que quiero. Quiero decir, maldita sea, hizo que sonara como si estuviera buscando sexo, pero con más apego a ello. Redacción incorrecta. Se supone que es algo por amor. Entonces, relación, intención de casarse o casarse Y. Oh, pero quiero ser tu novia y, eventualmente, esposa. May derriba sus escasas defensas sin pestanear. Durante mi abundante investigación sobre el tema, llegué a creer que es muy fácil perderse y confundirse, perder mucho tiempo y leer muchos, muchos capítulos sin expresar abiertamente tus intenciones desde el principio. Oh, Dios mío, ella leyó romance, manga, consejos para las relaciones. Oh. Izuku parparea un par de veces, tratando de descubrir qué hacer a continuación. Luego prepara otro contraargumento. Izuku Midoriya se da cuenta de que no era un muy buen contraargumento cuando se despierta a la mañana siguiente con Meiyatsume todavía dormida a su lado. Su ropa está, prácticamente desaparecida. Los suyos también, ahora que lo comprueba. Su madre absolutamente lo matará cuando se entere. Por otro lado, ahora tiene novia. Y considerando la leve sonrisa en sus labios, y la parte en la que ella se aferraba a él como si su vida dependiera de ello, a pesar de estar dormido, ahora se siente como una almohada para el cuerpo, lo hizo bien. Shino Sosaki se dio cuenta de que el peor barra mejor escenario, depende de a quién le preguntes, se hizo realidad cuando Nimei Ni Zuku regresaron abajo esa noche. Cuando algunos niños quisieron venir a ver cómo estaban, ella aceptó su destino y les dijo abiertamente que May vino aquí en persona para seducir a la persona que le gusta, y que si no iban a bajar, sería de mala educación interrumpirlos. Esto provocó una amplia variedad de reacciones. Desde la sonrisa traviesa de la chica ácida, pasando por un leve varonil del endurecido joven, lo que sea que quiso decir con eso, ella no tiene idea, hasta una clara sorpresa con tal vez un toque de confusión y tristeza en el rostro de la chica de gravedad, uh, hasta una mirada burlona de la niña rana. A la mañana siguiente sus sospechas se confirman. mei y e Zuko bajaron tarde, pero ella estaba absolutamente sonriendo a todos y él estaba... Francamente, parecía dividido entre avergonzarse de lo que había pasado y sonreírles a todos como ella. Shino suspira. De alguna manera, los niños evitan hacer preguntas abiertamente, pero la chica ácida se convierte en una excepción cuando los felicita con una sonrisa de come mierda en su rostro. Mei le agradece por eso, mientras que su novio parece querer encogerse y desaparecer. Desafortunadamente, la boca de la niña rana carece de filtro. Sin embargo, espera un rato. Estaban desayunando un poco tarde mientras estaban sentados uno al lado del otro, antes de abrirlo. Entonces, ¿cómo estuvo? Revit. Ella suelta. Espera, no puedes simplemente, Izuku está tratando de salvar la situación. Carece de sentido. Especialmente mientras Mei está ahí. Es un hombre de contrastes, diría yo. Ella le sintió. Izuku detiene sus lamentables intentos de salvarse y la mira, claramente sorprendido. Físicamente, casi no tiene fuerza, pero sí mucha resistencia. Su meta habilidad tiene una fuerza increíble pero carece de resistencia. De hecho, complementa bien sus habilidades básicas. Espera, está hablando de o oh. Bueno, el uso de meta habilidades en la cama probablemente será una novedad. Izuku parece estar adoptando la forma indirecta de su narración y se pone cada vez más rojo y exasperado. Mei intenta salvarse de nuevo. Él falla. Su personalidad también es normalmente la de un chico tímido y amable, demasiado puro para este mundo. Mei continúa, y si no puede ver una sonrisa naciente en su rostro. En la cama, es todo lo contrario de eso. Mei, no. Izuku lo intenta, pero su autoridad es absolutamente nula. Todos en la sala se ríen de su situación, se sonrojan ligeramente o oh ambas cosas. Deja de exagerar las cosas y griega. Recuerdo vagamente que ignoraste mi hizo, no. Exclamaciones al menos dos veces anoche. Ella le informa con una sonrisa de come mierda en su rostro. Estoy agradecido por ambos casos en retrospectiva, pero considerando el hecho de que hoy apenas puedo sentarme derecho, tus intentos de mantener una imagen de un inocente rollo de canela son inútiles. Y Zukumidorilla se encoge en su asiento. Shino suspira. Realmente están hechos el uno para el otro, ¿no? Mei, ¿por qué? ¿Ah? ¿Ah? Todos escuchan. Mi investigación muestra que avergonzar públicamente a tu pareja en situaciones como esta es un elemento crucial de una relación. Ella responde rápidamente y Shino promete alejar esos mangas románticos de su alcance, incluso si eso la mata. ¿Alguien sabe el número de teléfono de Oberaul? Izuku se muestra inexpresivo. Porque realmente quiero morir ahora mismo. Mei está sonriendo positivamente a todos durante todo el día. No solo logró el objetivo principal de su excursión en su primer día, por lo que tiene varios más para, bueno, repetir los eventos hasta cierto punto, y considerando el hecho de que, aunque estaba llena de vigor, su primera vez se vio empañada por la inexperiencia, solo va a mejorar, pero también pudo presenciar su pequeño generador de energía y todos los cambios en el edificio que Uraraka creó siguiendo sus instrucciones. Sin mencionar conocer a todos los nuevos metahumanos. Eso también fue algo importante. Simplemente, sus inventos. Uraraka le dio un recorrido rápido. Honestamente, esto era objetivamente 10 veces más genial que diseñar componentes para un nuevo modelo de refrigerador o algo igualmente aburrido. Por supuesto, sus bebés, diseñados para trabajar con meta-habilidades, eran 10 veces más geniales que esto, pero eso era evidente. Uraraka instaló todo correctamente. Tenía talento para eso, Mei lo reconoció. Oh, no, el mismo tipo de talento en ingeniería que tenía la heredera de Atsume. Ella no era una inventora. Pero cuando se le dieron las herramientas y un plan, ella realmente instaló todo correctamente. Y si los planes fallaban, sabía improvisar a partir de ellos sin estropear nada. Francamente, si Uraraka o Chakono encontrara su vocación de superhéroe, Mei le ofrecería un trabajo en Atsume Industries. Nada muy importante. Era joven y no muy competente en algo único como lo era May, pero ascendería alto en la empresa. Todo está en orden. May sonríe mientras salen del sótano. Una cosa es saber que las cosas funcionan y otra verlas realmente funcionar, ¿sabes? Sí lo sé. Uraraka se ríe. Una vez mi papá vino a inspeccionar un edificio casi terminado y descubrió que la instalación eléctrica, que de alguna manera funcionaba, en realidad estaba... El cuento es una historia de terror de electricistas. Mei está horrorizada y divertida a partes iguales. Por cierto, dice Mei cuando termina el cuento, y deja de reír. Tu uniforme de héroe, también conocido como mi adorable bebé número 3, ya está terminado. Llegó hace dos días, pero le pedí a Izu que esperara para mostrártelo. Quería estar aquí para eso. Los ojos de Uraraka se iluminaron. Mei está muy orgullosa de su bebé número 3. La mayoría es un traje ceñido, algo parecido a la nueva generación de trajes espaciales. Por supuesto, lo mejoró con muchos polímeros de carbono elásticos pero muy resistentes. Francamente, parece mucho más delgado pero ofrece un nivel de protección similar al uniforme de héroe de Izuku. Las únicas excepciones son el casco, es completamente sellado y esta vez no pretende ser una sudadera con capucha, y la sección trasera notablemente más gruesa. En realidad, es un pequeño recipiente para aire comprimido, en realidad, aspira y comprime aire lentamente por sí solo. Está conectado a través de unos pequeños tubos a sus manos y pies. De hecho, puede usarlo para descargar parte de dicho aire. Lo suficiente para moverse más rápido cuando no tiene peso. También hay un escudo. Uno balístico. Más grande que el que suele utilizar la policía, pero es parcialmente retráctil. Mei usó algunos materiales más pesados para hacerlo resistente a la mayoría de los proyectiles antitanque, a menos que fueran disparados desde cerca. Uralaka aprendió recientemente y fuera extrañamente inteligente cuando se trataba de descubrir nuevas aplicaciones y regímenes de entrenamiento para meta habilidades, Mei solo puede mirarlo con asombro por eso y solo eso probablemente haría que se interesara románticamente en él, cómo liberar selectivamente su habilidad. Y cómo reducir el peso de algo en lugar de deshacerse de él por completo, eso es especialmente útil para el escudo, necesita pesar algo para resistir los impactos decentemente. Para que pueda mantener su propio equipo ingrávido y al mismo tiempo utilizar sus habilidades al máximo. Y también descubrieron que puede extender su efecto a través de mediums mientras exista una conexión física. El resultado fue el hecho de que su guante derecho podía lanzar una línea, alcance máximo. 10 metros, era súper delgada, pero también estaba hecha de algún material que era muy resistente a los cortes, con un pequeño trozo de metal en el extremo. Si golpeaba algo con él, podía dejarlo ingrávido, sin contacto directo. Pequeños imanes le permitieron colocar una pistola, en la parte posterior del escudo, y un rifle, justo al lado del contenedor de aire en la parte posterior, si así lo deseaba. Considerando su meta habilidad, el peso no era el problema. La ergonomía, tenía que mantener la máxima libertad de movimiento, sí lo era, pero Mei se encargó de eso. Ah, y descubrir la estética. Tenía que ser de perfil bajo, así que optó por el negro. Pero tampoco quería que pareciera un corte de villano demasiado negro en general, por lo que agregó algunos reflejos dorados oscuros. Uraraka rápidamente se puso eso, eso no fue algo rápido, considerando todo. Luego pasó unos buenos 30 minutos volando por la sala común, chillando de felicidad muy concentrada. Luego se quedó temporalmente sin aire comprimido y casi se estrella contra el suelo. Bueno, eso es lo que obtienes por ignorar los mensajes de advertencia en el luz de tu visor. Mei ayuda a Uraraka a levantarse. Esto es increíble, alquemist-san. Uraraka exclama en voz alta cuando finalmente se pone de pie. Revisión positiva de su bebé. Oh, sí, ese día está mejorando. Hay una reunión en Osu dentro de siete horas, así que, con suerte, el tema de las sorpresas positivas continuará. Solo recuerda, Mei señala con el dedo a Uraraka. Que este traje te hace a prueba de cuchillos. Quizás a prueba de balas, pero solo contra pistolas y a mayor distancia. No eres invencible. Sin mencionar que a prueba de balas significaba que una bala no atraviese tus órganos internos, y no que el impacto desaparezca sin romper una costilla o dos y dejarte un moretón desagradable para terminar con todos los moretones. Sé que sé. Uraraka devuelve el ataque. Mi gorilla ya habló sobre eso conmigo. Tengo gran movilidad y soy decente con un rifle, pero perdería a corta distancia tanto contra él como contra Kirishima. Y probablemente tanto Overhaul como Mustard. Se supone que no debo pelear a corta distancia a menos que sea una emergencia. Entonces mi forma estándar de combate sería la que hice esa noche cuando Asido y Kirishima se unieron a nosotros. Así que escala un edificio sin peso y proporciona supervisión. Al parecer su padre era un cazador. Bueno, como hobby. Pero ella lo aprendió y era hábil en ello. Izuku tenía la teoría de que su meta habilidad causaba algunas alteraciones físicas antes de su manifestación adecuada, aumentando su cinestesia y su sentido del equilibrio en preparación para su maniobrabilidad tridimensional ingrávida. Añade algo de entrenamiento genuino y de repente tendrás una habilidad decente. Ella no era una francotiradora, pero podía acertar a lo que apuntaba con su arma a una distancia prudencial, incluso si intentaba esquivarlo. Mei estaba en el proceso de descubrir cómo conseguirle un rifle de francotirador adecuado. Quizás debería diseñar uno ella misma. Eso técnicamente sería un bebé, ¿verdad? Quizás con algunas balas especiales. Por ejemplo, algo para noquear a la gente de forma no letal. Oh, a ella le gusta esa idea. Comenzará a hacer un plano aquí y luego lo fabricará en su laboratorio una vez que regrese a Kioto. Este sigue siendo el modelo anterior a Mustard. Añade Mei. Al igual que el traje de Defiant Kun, no es a prueba de gases. Sé consciente de eso. Uraraka asiente un par de veces. Honestamente, será un dolor de cabeza lidiar con Mustard. Y eso si no se cuenta su potencial de causar bajas civiles a gran escala. Eso lo convirtió en una pesadilla andante. Entonces, por cierto, decide preguntarme: ¿Estás enamorado de Izuku? Eh. Uraraka reacciona de forma extraña a eso. Podría estar usando un casco, pero está claro que en el fondo estaba sorprendida. Guau, Sus extremidades superiores volaban como si fuera a alejarla de la pregunta incómoda que le hicieron. Bueno, técnicamente podrían, pero se quedó sin aire comprimido por un momento. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres una definición de estar enamorado? Pregúntame. Intentó darle a hizo una definición de sexo cuando él le preguntó, solo para descubrir que había entendido mal la instrucción. ¿Por qué las relaciones eran tan complicadas? Que no. Ah, May tenía razón. Yo solo, él es literalmente tu novio ahora. ¿Cómo podría? Pensé que los enamoramientos son algo involuntarios. May responde, un poco preocupada por esta complicación adicional de lo que ya le costaba entender. Y no es algo por lo que culpar a alguien. Sin embargo, actuar en consecuencia es un asunto diferente. No actuaré en consecuencia. Uraraka responde rápidamente. A, ah, un error. Entonces estás enamorado de quien actuar? Me iba por la garganta. Uraraka vuelve a aparecer pantalla a full. M. Tal vez uno pequeño. Ella finalmente admite. No estoy seguro de si es eso, es solo que Japón es un desastre, todo es bastante horrible, la gente es pesimista. Estaba viviendo en un bosque porque honestamente era una buena idea dadas las circunstancias. Pero entonces aparece, un niño de mi edad, que le dice a la gente que quiere ser un superhéroe y salvar a la gente. Está, tan fuera de lugar. Originalmente acepté ir con él porque estaba cansada de estar sola, pero, pero él se apega a su objetivo y, francamente, creo que podría funcionar. Pasos de bebé, pero... Entonces es un ligero enamoramiento o simplemente estás asombrado por su idealismo a pesar de que todo actúa en contra de él y lo admiras como un líder comunitario. Mei responde y Uraraka asiente. Parece un progreso real en descubrir cómo funcionan las relaciones. Oh. Bueno, no me enojaría si fuera lo primero y actuaras en consecuencia, de verdad. Dios mío, Uraraka tiene muchas pantallas azules. ¿En qué está ejecutando Windows Millennium? ¿Qué? Ella finalmente pronuncia. Soy de la gente súper súper rica. Mucho más alto de lo que probablemente piensas. Mei suspira. Probablemente debería contárselos a todos. Son sus amigos. No es como si alguna vez hubiera esperado tener algo, pero bueno, ahí está. Es difícil encontrar un matrimonio entre las personas que conozco que, hasta cierto punto, no haya sido concertado. Una gran bolsa de estupideces si me preguntas. Pero todavía podría haber estado un poco influenciado por la educación en el mundo donde la mitad de la gente, excluyendo afortunadamente a mis padres, ya que su matrimonio fue súper bien, son casi abiertos a tener amantes o todo eso. Eso es un poco horrible. Uraraka comenta y Mei se encoge de hombros. Más bien tonto y contraproducente, pero bueno. A ella realmente no le importa. La cuestión es que no te sientas culpable si decides que estás enamorada de él. Anuncia, Mei. Realmente, realmente no me importa. Si muchas chicas están enamoradas de él, será solo una señal de lo buen novio que tengo. No creo que sea posible con él, pero si realmente lo seduces, tampoco me importará. Bueno, mientras no me sienta abandonado, no se hace a mis espaldas y no hay ningún plan para quitarme mis bienes materiales detrás de ello. Desde entonces voy a hacer cosas malas. Probablemente pasaría más tiempo en diferentes prefecturas. No tener que preocuparse de que una mujer desagradable intentara robarle a su novio, asegurándose de que estaba en buenas manos y que a Mei realmente le agradaba o era una forma de lidiar con el problema. Sus palabras obviamente rompieron a Uraraka. Bien. Sosaki-san tuvo una buena idea de señalarle a Mei que Uraraka parecía un poco abatido por el plan de Mei, y seduzcamos al hombre brócoli de pelo esponjoso. Las habilidades sociales de Mei están ahí, aunque incompletas en algunos campos y, a veces, ignoradas conscientemente. A ella le gusta Uraraka y quiere ser su amiga. Dejar que se cocine con una combinación de culpa y, potencialmente, celos parece una mala idea. Si Mei aprendió algo durante los últimos días es que es mejor simplemente hablar abiertamente sobre algo en lugar de perder el tiempo sentada en cualquier problema que tengas. Después de todo, las habilidades sociales eran fáciles de dominar. No tenía idea de por qué la gente luchaba con eso. Bueno, gente, esos fueron los capítulos número 9 y 10 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All, All for One, Teorías. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós. Thank <laughs> you.